El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, han visitado el Parque Público del Doctoral, que en estos últimos meses ha sido objetivo de una importante transformación con la ampliación de sus espacios y la creación de nuevas infraestructuras. Todo ello para el disfrute de la ciudadanía de esta zona del municipio. Durante la visita han podido comprobar las distintas actuaciones ejecutadas por valor de 50.000 euros y que han posibilitado la creación de nuevas zonas de esparcimiento. Las actuaciones ejecutadas en estos últimos meses han consistido en el vallado y adecentamiento de las parcelas municipales para convertirlas en zonas de esparcimiento y ocio, y que incluye la instalación de nuevas especies de árboles, así como de mesas para picnic, bancos y papeleras. También se ha procedido al desbroce de la vegetación existente y al arreglo de los juegos infantiles, además de la colocación de otros nuevos. Por último, se ha procedido a la creación de un nuevo parque canino de 500 metros cuadrados que se suma al del puente del séptimo centenario. Las actuaciones de mejora y ampliación del Parque Público del Doctoral se han ejecutado a raíz de las distintas reuniones que se han llevado a cabo con los representantes vecinales de esta zona de Chiclana, en las que los vecinos han trasladado sus demandas al Gobierno Municipal, entre ellas las relacionadas con este espacio verde. Por un lado, los vecinos habían reclamado en distintas ocasiones el mantenimiento del parque y, por otro, la necesidad de mejorar las áreas infantiles y de crear nuevos parques caninos, según ha indicado el alcalde, quien ha resaltado que da gusto dar una vuelta por aquí y ver cómo ha quedado este parque público en una zona con muchas familias jóvenes y mayores. El parque es tuyo. Los temas medioambientales dependen de dos cosas: de la inversión pública, como la que se ha hecho, y luego del cariño que se le ponga. Del cariño que se le ponga por parte de los usuarios. Este parque estará bien si se usa adecuadamente y, evidentemente, si hay un parque canino para que los perros entren a jugar y hagan sus necesidades, es para que la hagan en la parte del parque canino, no para que la hagan aquí. Y eso depende de los propietarios, ¿no? Y evidentemente también el mejor uso que se puedan hacer de las zonas infantiles y del parque y los bancos en general. Hay que hacer también una llamada de atención al público más juvenil, que en muchos momentos utilizan las zonas de merenderos que hay puesto también ahí en la zona, para que se use de forma adecuada y, por tanto, que no se dejen residuos ni restos, porque al final es un gasto público y también es ponerse para que un espacio tan agradable como ha quedado este parque del Doctoral, pues al final parezca lo que no es, ¿no? Yo creo que nos corresponde hacer una llamada de atención para el buen uso del parque por parte de todos, porque la verdad es que da gloria, que se dice, ver cómo ha quedado la instalación y el magnífico estado en que se encuentra. Ya esta zona, la zona infantil, el parque canino, la zona de merendero, la verdad que chapó, Roberto, muchas gracias, porque se ha hecho un gran trabajo desde la delegación. Y bueno, que ahora que todo el vecindario, todo el entorno lo disfrute, porque es un gran parque que hay aquí en la banda, que estaba poco mantenido. Nos vamos a volcar con su mantenimiento, pero también pedimos la colaboración ciudadana. Que hay espacio para todos, los chavales tienen sitio donde están, los niños tienen sitio donde están, las familias tienen sitio donde están, los animales tienen sitio donde están. Y es además en esta línea que estamos llevando de renaturalizar, ¿no?, que se dice, este tipo de espacio, que siendo Chiclana como es, la tenemos que ir dotando de estos espacios para pasar el día, para pasar la tarde. Y hablábamos de la gente que hay, que hemos tardado una semanita en venir a inaugurarlo desde que está terminado, pero prácticamente estamos con los trabajos y ya la gente lo está agradeciendo mucho. Está lleno el parque al completo todas las tardes y la verdad que da una alegría, porque son espacios que teníamos, es ponerlo en valor, y yo creo que va a ser el primero, además de muchos, ¿no? Vienen más actuaciones en este sentido, tanto de parques caninos como de zonas infantiles, como de espacios abiertos naturales, que es algo de lo que podemos presumir en esta ciudad, y tenerlos aquí en el casco. Una extensión como esta es todo un lujo, en medio de una zona residencial, que además va a poner en valor todas las zonas que hay en medio, una zona que está por desarrollar también, y yo creo que va a ser un acierto. Pronto conoceremos también nuevas inversiones en este sentido, y como hemos dicho, si la gente lo usa, la gente lo respeta, la gente lo cuida, se seguirá invirtiendo tanto en esta zona como en otras, que yo creo que es el camino que nos queda por recorrer en esta ciudad, y la verdad que está siendo una semana muy gratificante, tanto por la rapidez como por lo bueno, lo hemos podido atender la semana de los vecinos, y yo creo que vamos a tener una buena respuesta, o sea que muy contentos.